Hoy en TVS Noticias. En Las Coapas, aparatoso incendio de autobús, no hubo víctimas. En Catemaco, cae de escaleras y pierde la vida. En San Juan Evangelista, lo atropellan cuando cambiaba una llanta. Conoce el wombat, un marsupial único que habita en Australia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este martes 9 de enero. Le recordamos que le estamos transmitiendo completamente en vivo desde el sureste veracruzano. Nosotros ya le tenemos lista toda la información de lo que ha ocurrido en los últimos días en el sur de nuestro estado. Esto es TVS Noticias y así comenzamos. En Cosoleacaque, el presidente Ponciano Vázquez Parisi arrancó esta semana alargando los festejos por el Día de Reyes con el cuarto y quinto día de celebración. En esta ocasión, con las decenas de niños que asistieron a los eventos realizados en la colonia El Naranjito y José F. Gutiérrez, en donde, en compañía de regidores y de la directora del DIF municipal, los niños y sus padres pasaron un increíble día de risas y regalos. En ambas locaciones disfrutaron de un show con payasos, botargas y múltiples sorpresas. Al término, regidores de la zona agradecieron la asistencia de quienes se reunieron para celebrar el tradicional Día de los Reyes Magos, para pasar así un día en compañía de sus familias, todo por la alegría de los niños de Cosoleacaque. Cambiando de tema, vamos hasta la localidad de San Lorenzo, perteneciente a Jaltipan de Morelos, donde un terrible incendio registrado el fin de semana al interior de una vivienda cobró la vida de una niña de 7 añitos de edad. Presuntamente un cortocircuito fue el causante del fuego que dejó todo calcinado. Información obtenida señala que la menor, identificada como Aileen, era paralítica. Lamentablemente no logró salir con vida y su cuerpo fue encontrado en una mecedora sin signos vitales. ¿Qué le parece si vamos hasta la capital del estado, en Jalapa, con nuestra corresponsal Ingrid Rincón Mondragón? Ingrid, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante. Hola, excelente día, Sara, y te comento que este lunes regresaron a clases más de 1,700,000 niños de jóvenes veracruzanos. Asimismo, durante su conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez destacó que se tuvo una afluencia superior a 1,800,000 personas en las 16 pistas de hielo instaladas en los 16 municipios durante 40 días ininterrumpidos a través del programa Orgullo Navideño que coordinó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Vayamos con el siguiente video. Hoy regresan a clases casi 21,000 escuelas, para ser preciso, 20,935 escuelas de educación básica, y esto significa el regreso de 1,379,201 alumnos, así como 383,000 estudiantes de bachilleres de las preparatorias de enseñanza media superior. Así que a todos ellos, bienvenidos. Nuestro deseo es que reinicien sus clases con muchas ganas de aprender y de desarrollarse como mejores personas. Al finalizar este Guadalupe Reyes, hacemos el recuento del cierre de las 16 pistas de hielo que se estuvieron promoviendo en estos 16 municipios, y con la agradable noticia de que asistieron más de 1,800,000 personas en los 40 días que estuvieron abiertos. Para nosotros fue muy importante esta época decembrina porque hemos estado impulsando la convivencia familiar, un espíritu de valoración de la integración familiar, de buscar un mensaje de... Esa fue la estrategia desde el gobierno del estado y creemos haberlo logrado.
Y por otra parte, en el festejo del Día de Reyes recibieron regalos alrededor de 16 mil menores de edad en situación vulnerable de Coatepec, Yanga y Medellín, esto a través de la coordinación de los ayuntamientos y del DIF, aunado pues a los festejos de los 212 municipios que rebasaron el millón de juguetes entregados. Con esto me despido en este día bastante nublado aquí en la capital. Nos veremos en el próximo noticiero, por supuesto, puntuales. Ingrid, pues como siempre, gracias por el reporte y te esperamos en la próxima. Siguiendo con la información, en la carretera Las Chuapas o Cosocoautla, un autobús de pasajeros quedó reducido a chatarra luego de ser consumido por el fuego. Al momento en el que las autoridades arribaron al sitio, tras ser notificados por conductores que pasaban por la zona, no encontraron a nadie en el lugar, ni a conductores ni a pasajeros, por lo que presuntamente se trataría de un autobús que transportaba migrantes, quienes por fortuna habrían podido escapar de las llamas, esto tras encontrarse pequeñas maletas y mochilas regadas a escasos metros del siniestro y entre la maleza cercana. Hasta este momento se desconocen las razones que habrían ocasionado el incendio. Y bueno, otro incendio se registró, pero ahora en la autopista Nuevo Teápaco-Soliacaque, cerca de las 7 de la mañana de este martes, al presentarse un cortocircuito en una unidad de transporte cargada de maseca. Afortunadamente, el conductor resultó ileso, pero el fuego dejó cuantiosos daños materiales en la cabina y parte trasera del camión. Protección Civil y bomberos se encargaron de sofocar las llamas y aunque el incendio provocó tráfico en la vía, pronto volvió a la normalidad. En otras cosas, el gobierno municipal de Minatitlán, encabezado por la doctora Carmen Medel Palma, celebró a todos los niños del municipio como parte de los festejos del Día de Reyes Magos, desde los niños de la cabecera, la zona rural y también a los hijos de los elementos de la policía municipal. En cada evento, los pequeños tuvieron diversión al máximo con shows especiales, rompieron piñatas, recibieron dulces, juguetes y llevaron a cabo la tradicional partida de rosca. Durante los eventos, la doctora Carmen Medel Palma estuvo acompañada de la presidenta del DIF, la doctora Vianey Cruz Medel, y ediles del ayuntamiento. ¿Y si mejor vamos al cine? ¿Ya viste que estrenó? ¿Qué? ¿Ya está? Vamos, pero ¿tú invitas las palomitas? Es que mira, si compramos los boletos usando Click to Pay con Mastercard, nos regalan un combo de palomitas y refresco. Es la forma más fácil, rápida y segura de pagar en línea. Ya que seleccionaste los asientos y la película, ahora seleccionamos pagar con Click to Pay. Creas tu perfil, metes los datos de tu tarjeta Mastercard, le pones confirmar y listo. Te va a llegar un cupón que después vas a poder canjear en Dulcería Cinépolis por tu combo de palomitas y refresco gratis. Volviendo a los festejos por el Día de los Reyes Magos, le cuento que el alcalde de Aguadulce, José Noé Castillo Olvera, en conjunto con el DIF municipal y ediles, realizaron un festival para las niñas y niños del municipio. El evento se llevó a cabo en la explanada del Parque Libertad, donde asistieron más de 8,000 personas. Y bueno, los niños recibieron miles de juguetes, dulces, helados, hot dogs, palomitas y también disfrutaron del show musical Tati Mundo. Y mire, regresando a las noticias desagradables, durante las primeras horas de este martes se registró el fallecimiento de una persona de la tercera edad tras caer presuntamente de unas escaleras de lo que se conoce como el Cerrito allá en Catemaco. La víctima aún no ha sido identificada, pero al parecer lo conocen en la zona como el Chilango. En cuanto al cuerpo, fue trasladado al CEMEFO para realizar los trámites de ley y en espera a que sea reclamado. En más noticias, la mañana de este lunes fue localizado el cadáver de un hombre flotando en las aguas del río Coatzacoalcos. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, llegó a orillas del muelle del transbordador del lado de Villa Allende. Usuarios que se percataron del hecho avisaron a las autoridades. La zona fue acordonada y el uso del transbordador fue suspendido mientras se realizaban las diligencias correspondientes para trasladar el cuerpo al servicio médico forense. Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto, por lo que se espera que en las próximas horas sea identificado y reclamado por algún familiar. Oiga, ¿usted había escuchado hablar del wombat? Conózcalo.
El wombat es uno de los muchos marsupiales que habitan Australia. A diferencia de otros, como los canguros, los wombat llevan la bolsa marsupial en su espalda para no lastimar a sus crías durante sus largas excavaciones. Un ejemplar adulto puede medir hasta un metro y pesar hasta 40 kilogramos. Y en situaciones de peligro, pueden correr hasta 40 kilómetros por hora. El wombat suele ser nocturno, pero no dudará en tomar el sol cuando los días son muy fríos. Aunque quizá la característica más importante de ellos es que durante los incendios permiten que otros animales se refugien en sus madrigueras, que los mantienen frescos y a salvo hasta que el peligro pasa. Sin duda, uno de los mejores amigos de la naturaleza. Interesante, ¿verdad? Chuapas, un abuelito de 80 años de edad decidió quitarse la vida aparentemente tras meses de luchar contra el cáncer. El señor, que en vida respondía al nombre de Antonio, tenía su domicilio en la colonia Olmeca y esta mañana fue encontrado sin signos vitales por un familiar que lo trasladó al hospital de Pemex, en donde ya nada se pudo hacer por el abuelito. Según familiares, el señor Antonio ya había manifestado su deseo de dejar de vivir, pues recientemente un familiar había fallecido de la misma enfermedad y no deseaba sufrir de la misma forma. Sin duda, una situación muy triste para la familia de las Chuapas. En otras cosas, empezando la semana, se registró un fatal accidente sobre la autopista 145D Cosoleacaque, La Tinaja, a la altura del municipio de San Juan Evangelista, al sur de Veracruz, donde el chofer de un tractocamión perdió la vida tras ser arrollado por otra pesada unidad. Según datos obtenidos, el hecho ocurrió luego de que la unidad que transportaba traves de concreto para el proyecto del Tren Maya impactara a la víctima, quien se encontraba reparando un neumático la madrugada del lunes. El impacto provocó la muerte instantánea del operador. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales trataron de auxiliar a la víctima, pero ya no había nada que pudieran hacer para salvarle la vida. Definitivamente un hecho muy lamentable. Pero ¿qué le parece si vamos de este lado con Ari para que nos platique cómo va a estar el estado del tiempo en los próximos días en el sur de Veracruz? Ari, ¿cómo estás? Adelante, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Ari, pues te comento que ahora mismo estamos experimentando la entrada del frente frío número 25 de rápida intensificación pero corta duración, que está descendiendo las temperaturas y trayendo alta probabilidad de lluvias, principalmente para la zona centro del estado y en menor medida para la costa norte y sur. Debido a esto, vamos a tener descenso de las temperaturas, pero se espera que este frente frío pierda importancia para el día de mañana, ya que se prevé la entrada de una nueva surada que va a estar durando hasta el día viernes, cuando se espera que nuevamente un nuevo evento norte nos traiga de vuelta las bajas temperaturas. Así que a lo largo de esta semana hay que mantenernos muy al pendiente de las temperaturas para protegernos por estos cambios tan repentinos en el ambiente. Por esta razón, se espera que las temperaturas para la zona norte estén oscilando entre los 21 y los 16 grados centígrados. Para la capital del estado y sus ciudades cercanas, se espera unas temperaturas máximas de 20 a 21 grados y mínimas de 15 a 10 en las ciudades más frías. Y finalmente, para la zona sur del estado de Veracruz, máximas de 20 a 27 grados y mínimas de 20 a 21. Así que en esta semana de cambios repentinos hay que protegernos del sol en caso de que haya sol y siempre traer un abrigo a la mano en caso de que cambie un poco el ambiente frío otra vez. Así que este fue el reporte del día de hoy. Que tenga una excelente semana. Y Sari, regresamos contigo. Gracias, Sari. Pues también no hay que olvidarnos del paraguas por si acaso, ¿no? Porque ahorita se ve nubladito. Así es, también hay que traer el paraguas por cualquier cosa. Gracias, Sari. Te esperamos en la próxima. Y bueno, estas fueron las noticias del día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídese mucho y nosotros los esperamos en la próxima.